La religiosa Sofía Vascones González será homenajeada mañana con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ayuntamiento y Costa realizan un seguimiento a los proyectos de actuación en el litoral. Naval Molero abordará en una conferencia a la Chipiona del Bicentenario. Chipiona acoge este domingo una convivencia canina promovida por la protectora de animales Chipidó. El Junior Agrogades vuelve derrotado de su visita a la línea. La religiosa Calasancia de la Divina Pastora Sofía Vascones González será homenajeada mañana jueves 8 de marzo dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que organiza la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona. Madre Sofía, aunque no haya nacido en Chipiona, lleva en la localidad casi 40 años, durante los cuales se ha dedicado a la educación y formación sobre todo de niñas, aunque el colegio de la Divina Pastora en la actualidad es mixto. Nacida en Valtierra, Burgos, el 27 de septiembre de 1927, llegó a Sanlúcar de Barrameda a los 16 años, siendo aún novicia. Posteriormente, fue destinada a Monforte, Daimiel y a las misiones en Montevideo, Uruguay, donde permaneció desde 1954 hasta 1973, fecha en que por motivos de salud no pudo continuar con esta labor y se vio obligada a cambiar de destino. Fue entonces cuando llegó a Chipiona el 18 de septiembre de 1973, donde permanece desde entonces. Sencilla, cercana, humilde, generosa, ha repartido incansablemente su inmenso cariño a cuantas y cuantos han convivido con ella, ya fueran alumnos o alumnas, familiares o simplemente vecinos. Madre Sofía ha contribuido decisivamente a la formación de muchas mujeres de Chipiona, no solo desarrollando su labor docente en sentido estricto, sino inculcándoles con su magisterio valores y principios primordiales para afrontar la vida: generosidad, respeto, amor al prójimo. Su entrega a los demás no ha terminado nunca en el colegio. Pese al transcurrir de los años, recuerda a cada niña que ha educado, hoy mujeres, y les brinda su apoyo incondicional. Por su incansable labor y estar siempre ahí, la Delegación de Igualdad le ha considerado merecedora del reconocimiento de la población. Para la responsable del área de igualdad, Isabel Jurado, es solo una manera de devolverle, de alguna forma, una parte del cariño que ha transmitido y su entrega a los demás. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y el concejal delegado de Turismo y Playas, Javier Díaz, realizaron una reunión de seguimiento de los proyectos relacionados con la demarcación de costas Andalucía Atlántico, en la que estuvo presente su director, Juan José Muñoz. Antonio Peña ha informado que estas son reuniones periódicas de seguimiento en las que se tratan asuntos de interés para el municipio, como la recuperación de la playa de Micaela y el tratamiento del talud de Montijo. El regidor chipionero viajará en los próximos días a Madrid para continuar con las gestiones directamente en el Ministerio de Medio Ambiente. El cronista oficial de la villa, Juan Luis Naval Molero, realizará una nueva aportación sobre la historia con la conferencia La Chipiona del Bicentenario, organizada por el Servicio de Educación Permanente Espinosa Pau. Tendrá lugar el miércoles 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Castillo de Chipiona. Naval Molero ofrecerá una pormenorizada reseña de cómo era la sociedad chipionera en torno a 1812, época de la aprobación de la Constitución Liberal denominada coloquialmente la Pepa y de la que ahora se celebra su bicentenario. Esa actividad se enmarca dentro de las directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que los centros programen actos académicos dentro de sus planes anuales en relación a la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812 de Cádiz. Bien, pues el próximo día 28 de este mes de marzo vamos a organizar desde el Centro de Educación de Adultos una conferencia de Juan Luis Naval Molero, el cronista oficial de la villa, sobre la época de Chipiona y su bicentenario. Esta actividad está enmarcada dentro de lo que normalmente la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, dicta para los centros educativos en torno a las conmemoraciones oficiales. En esta ocasión, pues, se conmemora el bicentenario de la Constitución de 1812 en toda Andalucía, y concretamente en Chipiona vamos a organizar esta conferencia que va en torno a cómo era la sociedad chipionera en esa época tan interesante para la historia no solo de Andalucía, sino de España y el mundo entero, porque la Constitución de 1812 ha sido un referente de las constituciones liberales, de las constituciones revolucionarias. En esta ocasión será el castillo, el escenario, a las 6 de la tarde
del miércoles día 28 de este mes de marzo, donde Juan Luis Naval Morero, el cronista oficial de la villa, ofrecerá esta interesante conferencia que tiene la colaboración de las concejalías de Educación, de Turismo y de Radio Televisión Chipiona. La entrada es libre hasta completar aforo. Ya en el año 2008, el cronista de la villa ofreció una conferencia similar para el Séper Espinosa Pau sobre Chipiona en la Guerra de la Independencia, al cumplirse también el bicentenario de aquel hecho histórico. La conferencia de Naval Morero cuenta con la colaboración de las concejalías de Educación y Turismo del Ayuntamiento de Chipiona y la Radio Televisión Municipal. Las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona acogerá el próximo domingo 11 de marzo la primera convivencia canina que organiza la entidad protectora de animales Chipidog con la colaboración municipal. El evento, que pretende promover las relaciones entre los dueños de los canes y los aficionados a estos animales, comenzará a las 12 de la mañana y contará con dos exhibiciones caninas, una charla sobre el perro y la ciudad y un espacio para mostrar las habilidades de las mascotas. Habrá servicio de barra y la recaudación servirá para sufragar las actividades que lleva a cabo la protectora de animales Chipidog. El equipo junior del baloncesto Chipiona salió derrotado 75-59 de su enfrentamiento con la Unión Linense en la Copa Diputación. Los jugadores locales salieron muy enchufados al partido y con una defensa muy fuerte que les llevó al descanso con una ventaja de 17. Fran Zarazaga espoleó a los suyos y se colocaron a 3 puntos con 4 triples. El equipo chipinero sufrió la lesión de Esteban y la actuación arbitral. Dicen los mayores que con el cole empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900-848-000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Ya han comenzado las actividades incluidas en el programa En Igualdad Avanzamos, que pone en marcha la Diputación en 30 localidades, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Las actividades, talleres, recreaciones, teatros o rutas culturales tienen un doble cariz, formativo y reivindicativo. Este año además se incorporan actividades históricas relacionadas con el Bicentenario, el avance de los derechos de las mujeres en estos dos siglos y los retos pendientes. No son políticas que hace mujeres para mujeres, sino que hace un gobierno de todos para todas las mujeres de la provincia. Hay varios hitos o varios problemas que tenemos que resolver entre todos, la sociedad, en los próximos años. En las políticas de igualdad es un camino que hemos emprendido todos conjuntamente, pero desde luego es un camino que queda mucho por hacer, pero sí es un camino que no tiene retorno. En Igualdad Avanzamos es un programa de la Diputación coordinado con los pequeños municipios. Tiene como base un manifiesto conjunto de las 8 diputaciones andaluzas que destaca la necesidad de convertir la igualdad jurídica en real y acabar con los agravios entre hombres y mujeres. Es verdad que hemos conseguido muchos logros, pero esos logros no se pueden quedar por el camino, por lo que desde la Diputación se dice que una sociedad que avanza conjuntamente llega antes y los logros son más importantes. Cuanto antes hombres y mujeres seamos de iguales en hechos, en esos derechos jurídicos que ya tenemos consagradas, afortunadamente, será una sociedad más justa, una sociedad que al 50% de la sociedad la deja atrás, no avanza en igualdad. Por eso es el logan tan importante de En Igualdad Avanzamos, que es lo que queremos que llegue hasta todos los pueblos de la provincia. Pilar Cuartero también ha presentado la nueva oferta formativa del Aula de Igualdad, que amplía su número de plazas. El Aula continúa con los cursos anteriores e incorpora uno sobre políticas públicas de igualdad de género y otro sobre habilidades comunicativas para personal político de las administraciones locales. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y, a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas.
De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a acondicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana en Chipiona una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 6, con viento del norte fuerza 10 km hora. El coeficiente del mareas, medianoche 1,09, mediodía 1,11. La pleamar a las 2:55 y a las 15 horas y 18 minutos. La bajamar a las 9:04 y a las 21 horas y 14 minutos. La farmacia de guardia en Chipiona, hoy miércoles 7 de marzo, es la farmacia Domínguez Aiza, en Avenida Derrota 157. Actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Taller formativo 200 años después, cómo hemos cambiado. Días 5, 6 y 7 de marzo, de 4 a 6 en el Centro Adulto. Taller de grupos de hombres y mujeres trabajando el 8 de marzo, el día 6 de marzo, de 9 a 1 en el Castillo. Homenaje y reconocimiento a la religiosa Sofía Vascones González, Madre Sofía, el día 8 de marzo a las 12:30 en el Salón de Pleno. A las 2 de la tarde, almuerzo convivencia en el Palacio de Congresos, Nave Niño de Oro. El sábado 10 de marzo a la 1 en la Peña Cultural Flamenca José Mercé, actuación de El Emigrante y El Búcaro de San José de la Rinconada en ese recital de cante flamenco. Segundo curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo. Información en la sede de ACITUR, en la calle Víctor Pradera, edificio Los Faroles. Teléfono 956-3746-73. 32ª carrera popular del Día de Andalucía, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes. Primera carrera de la mujer, día 11 de marzo. Inscripciones hasta el 8 de marzo en la Delegación de Deportes.